¡Hey! ¿Qué veo, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Crazy Motherfucker y pues bueno, sean bienvenidos a un truco de dinero ilimitado en GTA V Online para la versión 1.15. Si están viendo este video en futuras actualizaciones, no sé, la 1.16, la 1.17, etcétera, posiblemente este glitch ya no funcione. Incluso si este video lo ven 3 o 4 días después de que se subió, posiblemente ya no funcione este glitch, ¿ok? Es un glitch muy sencillo. Vamos a requerir de un amigo y del garage este de Sin Cinemática, que es el garage que está en Los Santos Custom del 8. Por aquí van a estar viendo una foto para que pues para que lo vayan a comprar, porque en este garage puede que las probabilidades del glitch aumenten y salga y funcione a la perfección, pero de ahí en fuera pueden usarlo en cualquier otro garage. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer sería salirnos o estar en la calle con el coche que vamos a querer duplicar, ¿ok? No podemos estar con otro coche que no queremos duplicar. Si estamos en nuestro garage, salgan con el coche que van a querer duplicar, con el cual van a querer hacer este glitch. Una vez que ya estén afuera o estén ya con su coche que quieran duplicar, lo que vamos a hacer sería meternos a una misión, ¿ok? Nos vamos a meter a cualquier misión que ustedes quieran. Yo en este caso les recomendaría que utilizaran las misiones de Martín Madrazo, la misión que se llama Muerte desde Arriba, que se desbloquea en el nivel 25, o la otra misión que podrían utilizar es la de Por la Vía Violenta, que es de Gerald, creo, que esa misión como le extraño porque es el primer glitch que salió, pero bueno, esa misión también la podrían utilizar, y cualquiera de las otras misiones, cualquiera, pero yo en sí les recomendaría estas dos misiones para que se les salga algo mucho más sencillo. Pero bueno, una vez que ya tengan la misión que ustedes van a elegir, no sea cual sea que ustedes quieran, hayan elegido, la van a iniciar y van a invitar a su camarada, ¿ok? Van a invitar a su pequeño mayate que les está ayudando a este glitch, porque después de este glitch yo quiero que le digan gracias, porque con este glitch van a sacar mucho dinero. Pero bueno, van a elegir todas las especificaciones, van a comprarse un chaleco que yo les recomiendo, y una vez que ya esté su amigo, la van a iniciar. Una vez que inicie la partida, lo que van a hacer sería decirle a su amigo que se suicide, ¿ok? No se va a poder suicidar con la opción esa, le van a decir que se, no sé, que se dispare o no, que se dispara, que se ponga un C4 o que se dispare con una bazooka para que nos quite una vida, ¿ok? Y si nos quita esta vida, pues ya no vamos a tener vida y eso es lo que queremos. Una vez que ya se haya suicidado y vuelva a aparecer, lo que vamos a hacer sería subirnos a nuestro coche y vamos a ir a donde está la matadera, la tiroteada, donde van a estar los balazos en la misión, ¿ok? Que en este caso es ahí en una mansión. Vamos a recoger a nuestro camarada y vamos a ir en esa mansión. A nuestro coche le vamos a poner que se suban solo pasajeros, o sea, la vamos a poner que solo por pasajeros, y nuestro amigo se va a quedar en ese coche, ¿ok? Se va a quedar en el coche arriba, mientras nosotros nos vamos a cubrir para esperar a que lo maten. Una vez que lo maten, ahí lo ponemos para que lo maten, lo acribillen. En este caso, pues yo le recomiendo la de Martín Madrazo, ya que es una puerta donde lo vas a poner y se va a acomodar, y a nosotros no lo disparan y a él sí. Pero bueno, una vez que ya lo hayan matado, lo único que vamos a hacer sería subirnos al coche y regresarnos a nuestro garage. Nos vamos a regresar a nuestro garage, nos van a poner policías, nada más le llamamos a Lester para que nos la quite y listo. Nuestro amigo estaría en modo espectador. Si está en modo espectador y nos sigue viendo y su cuerpo sigue en el coche, significa que todo va a la perfección. Les va saliendo el glitch a lo chingón. Pero bueno, una vez que ya hemos regresado a lo que sería nuestro garage, aquí es donde vamos a empezar a duplicar estos coches. Nos vamos a meter así como si nada, ustedes no se preocupen, se van a poder meter. Y una vez que se metan, nuestro amigo va a desaparecer, pero no se preocupen porque tenemos que comprar 3 LGs, ¿ok? Este paso yo lo inventé, bueno, yo me lo ingenié para que sea más rápido. Vamos a comprar 3 LGs seguidos. Los LGs se desbloquean teniendo una cuenta de Rockstar. Si no lo tienen, les va a parecer que está agotado, pero créense una cuenta de Rockstar si no lo tienen y van a poderlo comprar, es totalmente gratis. Vamos a comprar 3 LGs seguidos para que mientras lo compramos no aparezca, pero vamos a hacerlo rápido para que en lo que aparezca nosotros podamos duplicar. No sé si me entendieron, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a comprar esos 3 LGs, vamos a dejar el espacio libre y vamos a duplicar el ladder. Así como si fuera el glitch de la prostituta, vamos a seleccionarlo, lo sustituimos por el ladder, digo, por el otro LG, y vamos a salirnos del garage. Una vez que nos salgamos del garage, vamos a volver a entrar a lo que sería nuestro garage. Y una vez que volvemos a entrar, vamos a volver a duplicar, pero por el segundo LG que compramos, ¿ok? Y así sucesivamente. Estos LGs, bueno, estos próximos adders que vamos a duplicar no van a aparecer en nuestro garage, pero sí los vamos a duplicar, porque no se preocupen, porque cuando nosotros saquemos la misión y ya los queramos vender, ahí van a estar los adders, ¿ok? Como es aquí, ya dupliqué lo que sería este tercer adder, pero el cual no apareció, pero no se preocupen porque el adder ya está duplicado. Ya cuando vendamos, cuando vayamos a vender los coches, ya van a aparecer. Y así lo vamos a hacer con este tercer, no, con este cuarto adder. Lo vamos a hacer otra vez. Salimos del garage, volvemos a entrar,
Antes de que aparezca el Eiji, vamos a duplicar lo que sería este adder y ya tendríamos lo que serían 4 adders duplicados en un solo 5 minutos. Vean, el video lleva 5 minutos y ya tenemos más de 2 millones asegurados, ¿ok? Una vez que ya duplicamos este último cuarto adder, como vemos, tenemos 4 adders, el cual 2 no apareciera, porque vamos a esperar a que nos llegue el mensajito del Eiji de que ya han sido entregados. Pero para que nos salgan estos adders, nosotros vamos a tener que agarrar siempre el coche original, vamos a agarrar el adder original y nos vamos a salir del garage. Una vez que nos salgamos del garage, vamos a esperar a que nos lleguen los mensajitos de que el LG ha sido entregado, el cual tenemos que escuchar 3 soniditos, 3 notificaciones. Aquí sería el primero, luego vamos por el segundo y luego vamos por el tercero. Una vez que se oigan estos 3 notificaciones, mensajitos de que nos llegó el LG, vamos a entrar a nuestro garage y ahora sí van a estar lo que serían todos nuestros adders. Vamos a ver vehículos convertidos en dinero, vamos a ver millones ahí, porque ahora ya nada más quedaría vender los coches, ¿ok? Pero no se preocupen, por si quieren más o quieren más dinero, ustedes podrían seguir comprando LGs y pudiendo y seguir duplicando lo que serían adders, ¿ok? Esto ya es cosa suya. Si ustedes tienen tiempo y quieren esperarse y seguir duplicando y vendiendo, ustedes pueden comprar otros 3 LGs y pueden seguir duplicando, ¿ok? Aquí en este caso, ya cuando quieran terminar y todo eso, se salen con el adder original, se suicidan o se salen de la misión nada más apretando el celular en el simbolito, en el icono del medio, y le dan que quieren salir, les va a traer a lo que sería el modo libre, y aquí ustedes podrían vender el adder que ustedes quieran, ¿ok? Ojo, el único adder que no se va a poder vender es el primero que duplicamos, ¿ok? El primer coche que duplicamos, el adder primero que duplicamos, no se va a poder vender, pero el original y los otros que hayamos duplicado, claro que sí. Así que pues ya nada más quedaría ir a lo que sería a los santos custom más cercanos que tengamos y ya estaría dinero, millones, YouTube money, todo eso, ¿no? Lo que nosotros queramos. Como vemos aquí nos dan $742,000, es un buen dineral para que, no sé, se quieran comprar otros coches, no sé, si no tienen tanto dinero y no tienen tanto nivel como para un adder, con ese dinero se podrían comprar otro coche y tunearlo a full para que puedan seguir haciendo dinero, ok. Pero bueno, eso prácticamente sería todo. Aquí ya nada más quedaría seguir pues vendiendo los adders que tengamos y cuando nosotros queremos. Así que pues bueno, eso prácticamente sería todo. Gracias a Garta Kevin por ayudarme a este glitch. Saludos a este Grachi y al Bandón. Y pues saludos, ¿no? Y pues prácticamente eso sería todo. Ya saben que si les gustó y quieren más trucos de dinero, recuerden suscribirse y dejar like a este video, porque posiblemente haya más trucos. Suscríbanse al canal y pues prácticamente eso sería todo. Hasta la próxima. Adiós, manigas. Bye. Si tienen alguna duda, déjenla acá abajo en los comentarios y ya se responde entre todos, ¿ok? Igual si no tienen alguien con quien hacer este glitch, acá abajo en los comentarios pongan su ¿cómo se llama? Su gamer tag y ya estaría. No, ahora sí, hasta la próxima. Adiós.